el día de hoy, 2 de octubre, que se comienza el trabajo de la pavimentación del primer tramo de esta calle. Como podemos ver, es Morelos y Juárez, con una gestión que supera los límites de cualquier otra administración de pavimentación de calles, de forma general, integral, que es concreto, agua potable y banquetas. Además, pues generando empleos, porque el 100% de los trabajadores son de aquí, de Tlaltenango. Así que eso se merece un fuerte aplauso para nuestro presidente municipal, que hizo esta gran gestión. Ustedes, compañeros del honorable ayuntamiento, agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que en conjunto estamos llevando a cabo para que estas obras se realicen para beneficio de la población. Y pues obviamente, entendiendo que tenemos el sonido, este mensaje importante para todos los vecinos y habitantes de Tlaltenango que nos escuchan hasta donde llegue este sonido, decirles pues que estas obras era parte de uno de los 10 principales compromisos que hicimos durante la campaña como candidato a presidente municipal, y que hoy en día, hoy 2 de octubre, que por cierto, hoy estamos también un día más de la matanza de Tlatelolco, de los estudiantes, pues hoy también se conmemora, ¿no? Un año más de la matanza de Tlatelolco, hoy 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida, esa es la frase. Y asimismo, pues hoy iniciamos un día histórico para las calles del centro de Tlaltenango. Hoy iniciamos la primera etapa de la remodelación de tres de las principales calles del centro, lo que es la calle Juárez, la calle Nacional, y el día de hoy iniciamos con esta cuadra del tramo de la calle Morelos. Esta obra de estas tres calles es una inversión de recurso extraordinario de más de 25 millones de pesos, que incluye el cambio de la red de agua potable de estas calles, el cambio de la red de drenaje, la sustitución obviamente del adoquín por concreto hidráulico, pero que este mismo adoquín de la misma manera va a ser reutilizado en calles o lugares donde no hay pavimentación de calles actualmente, no hay adoquinamiento, pues este mismo adoquín va a ser reutilizado en más cuadras, en más calles del municipio de Tlaltenango. Conlleva también el cambio de banquetas, el anivelarlas lo mayor posible, y obviamente también todo este proyecto conlleva anivelar las banquetas, poner lleva concreto estampado. Las banquetas llevan de otro tipo de estampado también, para que también las esquinas de cada una de las cuadras de las que estamos hablando, de estas tres calles, como bien sabemos, cuando se viene la fiesta de diciembre, la feria, año con año se pintan las esquinas de las calles para poner señalamientos, obviamente una mejor señalización en estas fechas. En estas esquinas van a estar de otro color, para que ya no se tenga cada año con año tener que estar pintando las esquinas, y obviamente pues eso nos va a generar un mayor esfuerzo. Yo quiero agradecerles, sé que no están presentes la mayoría de las personas que habitan o que tienen negocio en estas calles. Previo a ello se les invitó, se les convocó para darles información de lo que conlleva estas obras, y obviamente el mayor gusto, para además del beneficio, es que la mano de obra que aquí estamos presenciando, la mayoría de ellos los ubico, son de Tlaltenango, es mano de obra tlaltenanguense. Los materiales que están, implementando van a ser de empresas locales, hablando de la grava, de la arena, de la renta de los camiones, de la maquinaria. Entonces, pues es generación de empleo. Estamos hablando de una generación de muchos empleos, nada más en este proyecto de las calles. Obviamente ya en su momento hablaremos de más obras y más trabajos que estamos por iniciar o que ya estamos iniciando, y pues esto también es una derrama económica. En las peticiones que siempre la ciudadanía hace, por lo regular, una de las mayores peticiones que la gente pide es el empleo, y muchas de las veces el municipio por sí mismo no puede generar mucho empleo porque no tiene el recurso propio para poderlo hacer y poder darle empleo a muchas de las gentes que lo requieren. Pero estas obras, este recurso extraordinario que se nos permite poder gestionar en la Cámara de Diputados, debo decirlo, es ante la bancada del Partido Acción Nacional, con los diputados federales del Partido Acción Nacional, este recurso que viene etiquetado para Tlaltenango,
pues lo mayor, el mayor beneficio también es la derrama económica directa e indirecta que se genera. Porque obviamente de manera directa son los empleos que estamos hablando que se van a generar de manera temporal en el tiempo que se hagan estas obras, pero de manera indirecta estas personas, pues el tener trabajo, pues permite poder ir al mercado a comer, poder ir comprar los regalos del cumpleaños de la familia, pues es una derrama directa e indirecta. Por supuesto que también en este mes que es esta calle, pues es una afectación normal de la vialidad, del tráfico peatonal y demás, porque pues se tiene que entender que las obras se tienen que llevar a cabo. Pero de ahí en más es una plusvalía mayor para nuestro municipio y también para los vecinos, comerciantes y quienes habitan en estas calles, pues también es el cambio de sus tomas domiciliarias, que eso también es un beneficio para sus propios negocios o para sus propios locales. Además de todo ello, informarles de manera oficial, calle que se abre, cuadra que se abre, cuadra que se cierra, cuadra que se remodela y luego se abre nueva cuadra. ¿Me explico? Entendemos que no podemos abrir todas y les agradezco a los constructores el que comprendan, que entiendo que para ellos es merma dejar de trabajar, como ya lo habíamos mencionado y lo decimos oficialmente, todo el mes de diciembre se deja de trabajar las obras porque no queremos que se afecte el mejor mes para Tlaltenango, que es el del docenario, para los que somos feligreses y católicos de la Virgen de Guadalupe, el docenario, y para las personas que disfrutamos de la Feria del Migrante en su edición que va a ser 2017-2018, pues obviamente el tráfico natural que se genera, el tema de los puestos que se instalan, pues no afecte a lo que es el centro principal y el comercial de Tlaltenango. Entonces, esa es la razón, que tengan esa confianza los vecinos, que esta es la única, de la calle Morelos, esta es la única cuadra que se abre, de la calle Nacional es una cuadra también la que se abre, de la calle Juárez también es solamente una cuadra, y así nos la vamos llevando. Tres cuadras abiertas por etapa, esta calle Morelos que es de menos cuadras, pero es la que más anchor tienen sus cuadras, pues obviamente son un poquito más tardadas, aquí nada más son cuatro cuadras, pero se fijan el largo y lo ancho de estas cuadras de la calle Morelos son las más largas, pero es en concreto similares a una o dos cuadras de la calle Nacional o a una cuadra y media de la calle Juárez en el anchor y en lo largo. Por lo tanto, pues yo quiero agradecerles nuevamente a los compañeros del ayuntamiento el respaldo para que lleváramos a cabo el día de hoy el inicio de estas obras. Mañana estaremos inaugurando más obras. A partir de hoy, en los próximos 16 días continuos, un día estaremos llevando a cabo por día el inicio de una obra, porque queremos que ya la gente sepa de que todo lo que hemos dicho desde hace 4, 5, 6 meses de avisar, de informar, de nuevos recursos, de nueva gestión extraordinaria, pues que sepan que no fue en palabra, que sepan que no fue nada más decirlo por presumirlo, sino que ya en los próximos 16 días estaremos inaugurando, dando inicio a distintas obras, de distintos proyectos y de distintos recursos para beneficio de Tlaltenango. Enhorabuena para todos y pedirle a los constructores, a los trabajadores, pedirles que por favor hagamos el trabajo lo mejor posible, que sepamos que lo bueno que quede va a ser para Tlaltenango y los errores que queden también son para Tlaltenango. Y en ese sentido sí pedirle a los constructores, sí pedirle a los trabajadores que por favor esa confianza que se les brinda en esas licitaciones que se llevaron a cabo se hagan de la mejor manera. Porque nosotros como ayuntamiento, como administración, el mal trabajo que se haga, pues la ciudadanía no lo va a reclamar. Por lo tanto, pedirles a todos ustedes que se haga de la mejor manera y que sea para bien de Tlaltenango. Muchísimas gracias y enhorabuena para Tlaltenango. A las 12 del mediodía del día lunes 2 de octubre, damos declarados, inaugurados los inicios de obra de esta primera etapa de la calle Morelos, calle Nacional y la calle Juárez. Enhorabuena para Tlaltenango. Muchas gracias. Gobierno de los tlaltenanguenses 2016-2018.